Amigo de los animales, acabo de encontrar oro puro. Eso que os acabo de mostrar es un calamón. El nombre científico es Porphyrio porphyrio. Pertenece al orden Gruiformes y a la familia Rallidae. Es un rálido, pero el más grande de todos. Puede medir en torno a medio metro de longitud y la envergadura puede ser de un metro. El peso medio está en torno a los 700-800 gramos. Me ha hecho mucha ilusión encontrármelo. ¿Por qué? Porque es un ave que es muy difícil de ver. Lo primero porque es de costumbres bastante asustadizas. Suele moverse en torno a la muy cerca de la vegetación y a la mínima que se asusta se esconde. Entonces es difícil verlo. Los ornitólogos profesionales se las ven y se las desean. Y en segundo lugar es un ave que estuvo a punto de desaparecer. Entonces volver a verla de nuevo son muy buenas noticias. Ahí la tenemos. Voy a ver si la pillo de nuevo. Ahí está. Y nada, no quiero hacer un vídeo demasiado largo. Simplemente deciros lo que ya os he dicho. Se trata de un rálido. La coloración predomina los tonos azul metálicos. Y luego tenemos ahí, fijaos, el pico y las patas de color rojo. Un rojo muy, muy vivo. Y veis lo que os he dicho. Si el animal se alarma por cualquier motivo, enseguida lo que hace es, lo que estáis viendo, se esconde. ¡Qué pasada! Ahí se vería muy bien, ahí se está viendo lo que os digo, las patas muy rojas, un rojo muy vivo, y el escudete frontal y el pico de color rojo. Se ha debido de asustar por algún motivo, algo le ha debido de asustar. Bueno, pues nada, amigos. Una pasada, los calamones, una auténtica preciosidad. Se alimentan sobre todo de materia vegetal, aunque pueden comer pequeños animales, sobre todo peces, anfibios, algunos reptiles. Y las hembras ponen de 3 a 5 huevos en unos nidos que hacen entre la vegetación acuática. Las crías son de tipo precoz. Ya sabéis, los polluelos de las aves pueden ser altriciales o precociales, según si abandonan el nido pronto o tarde. Una auténtica pasada y espero que cada vez sea más abundante el calamón. Última toma. Ahí está. Os puedo asegurar que estoy bastante lejos, pues no me puedo acercar más de lo asustadizo, de lo tremendamente asustadizo que es.